Hola, buenas tardes, señores. Buenas tardes. ¿Cómo están, cómo están? Listos. Listos, listos. Estoy pasando lista ahorita, por cierto. Así que eh, ya le puse asistencia a los que ya vi, ¿verdad? Pero me faltan varios. Voy a mencionar nombres. Bessie. Presente. Ok. César. Presente. Ok. Cindy. Cindy. ¿Dónde está? ¿Eh, Claudia. Claudia. Ahorita se está conectando. Va, ¿qué me dice entonces? Dalila. Dalila Marisol. nada. Daisy, Daisy, Elizabeth. Presente, presente. Ok. Flor y Flor y Nada. Jocelyn, Beatriz. Jocelyn. Nada. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Nada. No. Carla Gabriela. Carla Gabriela, ¿me escucha? Nada. Ya se va a conectar. Hola, ¿quién me habló? Perdón, dos me hablaron ahí. Yo mencioné a Carla Gabriela. Ella ah, dice que ya se va a ¿por... conectar. Entonces ¿se conecta. Cuando se haya conectado, me avisan, porque mientras no le puedo poner asistente. Presente, presente, profe. Carla Gabriela. Carla Gabriela. Julio Alejandro en el chat. Hola, ¿quién está hablando ahí? No entendí nada. Cristina. Julio escribe en el chat. Cristina. ¿Mm? Espéreme. Eh... Le está diciendo que Julio escribe en el chat. Presente. Julio. Sí. Ah, bye. Y sí, porque a veces no sé por qué no se entiende. Bye. Sigo con Sandra Carolina. Sandra Carolina. Nada. William. Presente. ¿William? Presente. Ok. Yanira. Presente. Va. Bueno, señores. Eh... Qué bueno verlos por acá de nuevo. Ya estamos listos, ¿verdad? Para una nueva sesión. Esta sería la sesión número 15, por cierto. Así que vamos a empezar ya. El tema de hoy se llama tablas. Así de cortito. Tablas. Tablas en Excel. Mi pregunta es, ¿alguna vez usted ha creado una tabla en el Excel? ¿Qué dice Griselda? A mi manera sí, pero no sé si sea la manera correcta. <laughs> es que los quiero agarrar en curva. <laughs> William, oh, William, ¿qué dice? ¿Alguna vez ha creado usted una una tabla en Excel? ¿Ah? William. Sí, sí, he hecho uh, una que otra tabla. Y una vez más, o sea, para, para cumplir con los propósitos que la crees. Sí. Ajá. ¿Y Ricardo qué me dice? Sí, igual, ¿verdad? Pero lo normal. La típica tabla, ¿verdad? Poquitas columnas, poquitas filas. Ajá, ajá. Los encabezados de color, lo, lo, lo básico. Lo básico de tabla, ¿verdad? Sí. Eh, fíjense que yo dudo mucho que hayamos creado ya una tabla. Así con, con ese nombre bien específico. Porque eh, hay una opción de tablas en el Excel. Es eh, decir, que vamos a crear tablas, verdaderamente tablas, lo que se llaman tablas en el Excel. Eh, solemos decir que un listado de columnas y de filas en el Excel es una tabla de datos, cosa que no es cierta. Vaya, le voy a enviar por este medio el ejercicio que necesito que tengamos ya listo, un momentito. Apaguemos microfonitos, por favor. Vaya, ¿me avisan si ¿Sí ya ven por ahí en la parte de chat? ¿Si ¿Sí ya ven un ejercicio? ¿Me avisan? No, ingeniero. No. En el chat de la reunión, no en el chat de WhatsApp. Correcto, pero bueno, en lo personal sí, no. Ah, espéreme, es que... Yo tengo a una sola participante aquí, no sé por qué. Le voy a poner todos en la reunión. Bueno, vale, lo voy a volver a enviar. Vaya, vale, ¿y ahora me confirman? Ahora sí. Sí. Hoy pues sí vea. Ah, pues nos vamos abriendo. Me confirman, por favor. Ya. Yeah. Va. Fíjense que lo que nosotros hacemos normalmente... No es crear una tabla, lo que nosotros hacemos es crear una serie de contenidos en, dentro de filas y columnas. Hacer una tabla en Excel ya es otra cosa. Perdón. Un no no se puede detener. Este. Vamos a hablar de una tabla propiamente dicha en Excel, ¿verdad? No de un listado de filas y columnas con celdas. Bueno, vale. voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. 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 Vale. sí. Esto que tenemos acá no es una tabla, señores. Aparenta ser una tabla. Esto es una, un listado de columnas y filas. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener una tabla propiamente dicha? Cuando nosotros tenemos dos maneras de hacerlo. Un ratito. Va, por favor. Salud. Eso, William, dígale que le hablen después. <laughs> Vaya. Eh, decía entonces que vamos a convertir a esto, lo vamos a convertir de verdad a una tabla. Y ya va a ver usted las ventajas de trabajar con tablas, que normalmente no las tenemos, si trabajamos así nomás. ¿Cómo insertamos una tabla? ¿O cómo, cómo convertimos esta supuesta tabla a una tabla verdadera? Nos vamos a ir aquí a insertar. Ojo, debemos de tener la celda activa en cualquier celda dentro de la supuesta tabla. Luego nos vamos a insertar. Justo debajo de insertar encontramos el comando tabla. Y nos aparece este cuadrito de diálogo. Muy sencillito que dice, ¿dónde están los datos de la tabla? El Excel automáticamente detecta dónde hay datos, es decir, desde la A1 hasta la H115. Y pongamos ojo que aparecen estas dos celdas, la inicial, la H, perdón, A1, en, en formato de celdas absolutas igual a H115. Es decir, esto para que no se mueva, ¿verdad? Para que solo sea este ranguito el que vamos a convertir a una tabla propiamente dicha. Y además de eso, el propio Excel se encarga de ponerle un chequecito aquí a donde dice la tabla tiene encabezado. Y si los tiene, le damos a aceptar. Ah, eso es una tabla, miren. Eso sí es una tabla. Ay, qué fácil. Si eso ya lo había hecho, me podría, me podría decir en este momento, sí. Podría ser. Lo que no nos habíamos fijado es que al convertir esta tabla a una tabla propiamente dicha, tal y como las entiende el Excel, es que no veíamos este... Esta ficha que dice diseño de tabla. Otra manera de hacer una tabla es ir a inicio y en el grupo estilos elegir dar formato como tabla. Entonces ahí elegimos cualquiera de todos estos formatos. La que más nos guste, ¿verdad? Yo lo voy a dejar así como está. Pero comencemos con las ventajas. ¿Cuáles son las supuestas ventajas? Noten lo siguiente: si nosotros no tenemos una tabla y nos vamos con el mouse, verdad, con la ruedita, con la ruedita del mouse, el botoncito que está ahí en medio, nos vamos hacia abajo. Ajá, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa donde antes decía A B C D E F G? Ahora nos aparecen justo los encabezados de columna. ¿Ya lo notó? Sí. Ok. Vámonos para abajo. Ya desaparece ABCD, B, C, D, etcétera. Regresamos al inicio. Vuelve a aparecer. Pero qué interesante, ¿verdad? Que, que habíamos hecho probablemente alguna tabla en algún momento y no nos habíamos percatado de cuando nos movemos hacia abajo y vemos que las letras de columna son sustituidas por los encabezados de columna. Qué chivo. Además de eso, podemos observar que justo a la derecha de cada encabezado de columna, nos aparece una flechita. Una flechita como quien dice, mire, eh, señor usuario, aquí hay filtros. Usted puede filtrar su tabla si usted lo desea. Mire, por ejemplo, yo pudiera filtrar, usted ya conoce cómo utilizar los filtros, ¿verdad? Y digo, no, quiero solo ingenieros jefes. Quito seleccionar todo. Elijo ingeniero jefe. Le doy a aceptar. Eso la hay tres. Pero qué ha sido lo bueno. Que ya no necesito irme aquí a datos. He querido después, cómo Están asustando ahí. A ver apaguemos micrófonos por favorcito. Apaguemos micrófonos. ¿Alguien me encendió micrófonos? Bye. Entonces, otra manera de utilizar filtros es habilitando tablas. Hola. ¿Quién me está hablando? ¿Alguien tiene micrófono encendido? Pero no sé quién es. Por favor, eh. Sigamos la secuencia de la clase. Si no, si me enciende el micrófono y me están hablando, yo asumo que es conmigo. O alguna pregunta. Si no es así, por favor, mantengamos el micrófono apagado. Vaya, vale, voy a deshacer aquí eh, la característica de filtro. Ya tenemos toda la tabla de regreso. Me voy a regresar a diseño de tabla. Ojo, diseño de tabla solo va a estar disponible en caso que estemos eh, con nuestra celda activa dentro de la tabla. De otra manera no va a funcionar porque, por ejemplo, si yo me muevo a una celda que no tiene diseño de tabla, pues la ficha eh, diseño de tabla desaparece. Mira. ¿Estamos bien con eso, señores? Sí. Bueno. ¿Pero qué podemos hacer con la ficha diseño tabla? Hay ciertas opciones que son las más importantes. Opciones de estilo de tabla. Donde yo puedo justo arriba de opciones de estilo de tabla, puedo deshabilitar los encabezados. Si me molestan, ¿verdad? O los puedo habilitar de regreso. Luego, puedo utilizar la opción de filas con bandas. ¿Qué significa filas con bandas? Ah, algunas filas las miro en color celestito. Una sí, una no, en color celeste. La que no, en blanco. Una sí, una no, una sí, una no. Si yo desactivo esto, se le quita el colorcito. La voy a activar de nuevo. Primer columna. ¿Qué significa primera columna? Démosle un clic a ver qué sucede. Ah, la primera columna. Toda en negritas Igual sería última columna, todas en negritas, todas. O sea que ya no hay que decir que vamos a sombrear toda la columna y le vamos a ir a poner en la ficha de inicio negritas. ¿Nos está funcionando? También también tenemos columnas con bandas. ¿Qué significa columnas con bandas? Ahí lo estamos viendo, miren. Una sí, una no, se le pone color destacado, celeste. Esos son más cambios cosméticos que otra cosa. ya usted como la desee, ¿verdad? Yo en lo personal prefiero colores, una sí, una no. A las filas. También nos podemos ir justo acá a la derecha, donde vemos estilos de tabla. Podemos elegir cualquiera de todos estos estilos. Cualquiera, ¿me? A manera de ponerla pues algo personalizada. Cuénteme, ¿cómo le va? Cuénteme, cuénteme. Hola, ingeniero, quería consultarle algo. Dígame. Eh, yo veo que mis compañeros, cuando arrastran la pantalla, les quedan fijos los encabezados. Y a mí no me queda fijo el encabezado. Ah, eso es porque quizás desactivó. La, la opción acá arriba que dice fila de encabezado, mira. ¿Era eso? No, también ya lo intenté así, pero siempre queda. O sea, ahí me desaparece el encabezado, ¿verdad? Uh -huh. pero ah, usted cuando dice cuando llora... uno se mueve para abajo. Ajá, caballo. Mm. A ver, muéstreme su. Muéstreme su, su, su pantalla porque ya me gusta pensar. Permítame. Bueno. Bye. Espérenme, 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 que la quiero anclar. Si no, no miro bien su pantalla. Es que la miro bien chiquita, su pantallita. No sé por qué. Espérenme, quiero ver. Ay no, no alcanzo a leer. Vaya, permítame que aquí me quiero ver. Aquí le borré. ¿Cómo vuelvo otra vez a, los, a donde le pongo la selección de el encabezado? Eh, es, que le, es que le miro bien oscuro. No, o sea, lo, los comandos de arriba, arriba a la barra de fórmula, no los veo. Ah, okay, okay. El, el, ahí está. Dele un clic. Ay, espérenme, es que no alcanzo a leer. Ah, perdón, aquí está, mire, en la fila de encabezados. Ahí están los encabezados. Si los quito, desaparece el encabezado. Ajá. Pero si yo arrastro la... No, no es que arrastre, tiene que moverse con la ruedita del mouse. Sí, ajá, ajá, va ahí. Está. Ah, no, pero ya me quedó fijo. Va, eso mire no fíjese de que su teléfono no me permite dejar ver bien su tabla. Lo veo todo bien borroso. No, pero ya me, ya me salió, ya se me fijó. Ah, va. Gracias. Gracias a Dios, porque sí, no alcanzo a leer, fíjese. Híjole, qué lío. Pero bueno. Qué bueno que ya lo solucionó. Bye. Sigamos entonces. Eh... Voy a compartir de nuevo. Ahí estamos. Hay una opción que se llama fila de totales. ¿Qué significa fila de totales? Bueno, para empezar, vámonos allá al final, donde termina la tabla. Si nosotros... Activamos fila de totales. Acá arriba. Mismo. Justo vemos una nueva fila que dice total. ¿Pero qué podemos hacer ahí? En esta celda que nos dice 114, el Excel lo que, lo que ha hecho nada más es contar. ¿Cuántas celdas existen en fecha de comienzo? Por eso nos dice 114. ¿Cómo puedo comprobar eso? Con este botoncito, aquí podemos ver que justo el Excel ha utilizado la función recuento. Pero obviamente que nosotros no queremos contar fecha, a menos que sea un caso. Ya bien específico, ¿verdad? Vamos a darle ninguno para eliminar eso. Nos vamos a posicionar en salario. En la última celda debajo de todos los salarios. Y aquí simplemente en, la, en el mismo botoncito podemos usar la función suma, que automáticamente suma los datos que se encuentren en el salario. Y mire, ni siquiera tuve yo que decir, voy a escribir igual suma, que abro un paréntesis, que sombreo el rango, que cierro el paréntesis. No. No es necesario. Yo puedo utilizar cualquier función. Media vez haya activado, fila de totales. Digamos que por algún motivo quiero contar cuántos apellidos hay. Me voy a ubicar en el total debajo de apellidos voy a dar clic en el botoncito y voy a elegir recuento me dice 114 ajá y ahí estamos viendo verdad las ventajas de tablas propiamente dichas me cuenta cómo le va sí señor sí, Excelente. Listo. Perfecto. Bye. Yo sí me perdí. <coughs> Dígame, William. Okay, este estoy viendo en el área donde está, no sé porque puse la tabla verdad Aparece, aparecieron los encabezados sí pero eh, donde dice lo de acerca de lo de tablas opciones diseño de tabla acá? diseño de tabla ¿Dónde, dónde tiene que estar aparecer porque no eh, tengo que estar en una celda dentro de la tabla ah ok. Me pongo, para poder okay. ver la ficha diseño de tabla Sí, okay, pero está en, ¿En insertar, en disposición de página? ¿En dónde está? En diseño de tabla. Diseño de tabla. Ok, 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 ok. Aquí a la derecha, okay. mire Diseño de tabla. Ok, ya viste fila de totales. Ya, ya la encontré. Gracias, gracias. Bueno. Ok. Mire qué ventaja, ¿verdad? Eh, el Excel no se queda corto en decir, ah, mire, yo solo, este, solo estas operaciones con funciones puedo ofrecerle. No. Podríamos ir a más funciones. Luego elegir. En este cuadrito, elegir todo. Y el Excel nos va a proporcionar todo, todito el listado de funciones disponibles en el Excel. Qué increíble, ¿verdad? Bueno. Ya sabe usted, ¿verdad? Tiene que irse por este rumbo. Elegir una de las más comunes. O irse a más funciones y luego todo. Esa sería eh, una característica, ¿verdad? De las tablas. ¿Qué otra característica? Bueno, por ejemplo, eh, para mi caso, ¿verdad? Yo voy a eliminar la fila de totales por, eh, por motivos de explicación del, de la clase. Ya no está. ¿Qué noto aquí en la mera esquinita? Mira. Se lo voy a poner más grandecito. Para que usted lo observe mejor. Yo veo que hay un. Una especie de L invertida. Aquí en la mera esquinita. Y cuando yo. Acerco mi puntero. Puedo ver doble flechita. Doble flechita para indicarme que yo puedo hacer más filas con este mismo diseño simplemente arrastrando. Ay, mire qué bonito. Ya no tengo yo que decir, voy a hacerlo manualmente. Ay, no, tengo que marcar este rango y ponerle otra vez. Ese diseño ahí de que una fila sí y una fila no en color gris. es necesario. Aquí con. Con esta L invertida, yo me puedo ir para abajo. Ajá, pero nos mata la curiosidad, ¿verdad? Y se podrá hacer lo mismo con columnas. ¿Qué hemos. En vez de arrastrar hacia abajo, vamos a arrastrar hacia la derecha. Y... Mire, pues, es que si yo hubiera sabido antes, decimos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que me hubieran dicho antes cómo era este volado. ¿Qué nos dice William? Está muy bien. Aquí me estoy pidiendo <laughs> de la risa yo solo. <risa> Ay, nombre de haber sabido. Cuánto tiempo no me hubiera ahorrado ya. Sí, espérense que falta todavía. Bueno. Para efectos de clase voy a deshacer estos dos últimos cambios. Es decir, haber eh, agregado más columnas y filas con el mismo formato. Voy a dar deshacer. Yo pudiera también decir que, por ejemplo, ¿verdad? Ponga mucho ojo a lo que le voy a explicar en este momento, porque usted se va a quedar... ¡Qué increíble! Imagínense que ya voy por aquí, ¿verdad? Por la última fecha y digo yo, ay, me faltan dos filas todavía. Me faltan dos filas. Entonces vengo yo y digo que estoy en la última celda de la tabla. Y voy a presionar la tecla tabulación. Tabulación, señores. Entonces empiezo a rellenar. 1979. Aquí escribo eh, Meléndez. Carlos, ingeniero, jefe también. ¿no? Vamos a poner ingeniería, copiadoras, salario de 25 mil. Claro, al año. <laughs> eh, vamos a poner una fecha ahí de cuando ingresó. Ingresó el seis, pero siete. 1987. Presiono tabulación. Y así, entre más veces voy presionando tabulación, se me van creando nuevas filas que van manteniendo el formato. Pero, ¿qué es lo, el detallito más importante que yo necesito que usted visualice? Estoy utilizando tabulación. Y justo donde terminan las columnas, sería la columna de fecha de comienzo, el Excel para y se mueve una fila abajo. La conducta normal del Excel no es esa. La conducta normal, aquí se lo voy a demostrar. Me voy a ubicar en una celda que no forma parte de la tabla. Presiono tabulación. La conducta normal del Excel es avanzar de columna en columna. Es decir, una celda más a la derecha. Y no para, no para hasta que nosotros dejemos de presionar tabulación. En cambio, en una tabla la conducta es otra. ¿Cuál es? Eso es un, si nos ubicamos justo aquí, donde ya terminó la última fila, presiono tabulación, se mueve para seguir en una fila abajo, ¿verdad? Para seguir el mismo patrón. El mismo patrón que ya traemos en la parte superior. ¿Estamos bien? Bien, señores? Sí. Bye. Vamos a otros truquitos. Quiero ver qué tengo pendiente. Déjenme déjeme chequear que tengo pendiente, porque son detallitos pequeñitos. A veces se me escapa más de alguno. Ya les hablé de los filtros. Ya les hablé de eh, insertar filas o columnas nuevas sin afectar el resto de la hoja. Pero no les he hablado de columnas calculadas. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que yo quiero acá una nueva columna. Una nueva columna que va a tener un nuevo propósito y va a ser el de el descuento de la renta. Por ejemplo, nada más es un ejemplo. Puede ser cualquier otra columna con cualquier otro cálculo. Entonces yo voy a escribir aquí descuento de renta, por ejemplo. Y voy a presionar enter. Wow. Nomás presiono Enter. Me le aplica el nuevo formato a la nueva columna. Es que parece increíble, ¿verdad? Pero más increíble va a ser esto, señores. Voy a crear un cálculo que va a ser el de obtener el descuento de la renta. El 10%, digamos, sobre el salario. Entonces, me ubico en la I2. Escribo igual. Y tal y como lo hacemos de manera normal, mandamos a traer el dato de la G2. Pero ya no se llama G2. Ahora nos dice arroba salario. ¿Qué quiere decir esto? Estamos humanizando las referencias de celda en el sentido de que, en vez de mandar a traer nombres de celdas, estamos mandando a traer el nombre del encabezado de la columna que estamos mandando a traer para realizar ese cálculo. No importando que haya. En la G2, el Excel nos está indicando, mire, usted mandó a traer el dato de salario. ¡Excelente! Así me parece más entendible. Claro, en un inicio puede hacer que nos suene raro. Salario. ¿Qué dice salario? Si yo lo que mandé a traer es la G2. Bueno, yo ya le expliqué. Estamos mandando a traer el dato de salario, el primero. El primer dato de salario en esa fila. Pero más interesante va a ser esto, lo voy a multiplicar por el 10%. Y ojo con lo que va a pasar. Pero voy a presionar la tecla enter. ¿Qué notó? Cuénteme qué notó. Se toda la columna. Mm... No, no es que se formateó. Bueno, se nos da el. el aplica eh, la información requerida a toda la columna. Basado ah. en la columna del salario. Aplica en toda la columna el cálculo establecido en una de las celdas, en la primera. ¿Verdad? El cálculo. Ya no tengo yo que agarrar el cuadrito relleno y arrastrar hacia abajo. Bueno. El Excel casi que es adivino en este caso, vea. ¿Qué me dice Daisy. Buen provecho. Ah, ya la gran curva, después cuando termine de, de comer ahí. <laughs> A ver qué nos dice Leida. ¿Alguna vez usted había visto una conducta de ese tipo en el Excel? No, no es primera vez. Y fíjese que ocupamos ese formato de tablas para imprimir solo los formatos de los folletos para hacer los inventarios pero solo lo ocupamos para darle colorcito a la solo, tabla solo para que se mire bonito ya, vale, no sabíamos la utilidad que tenía de la fórmula imagínese usted Bessy qué tal ya había usted utilizado todo esto primera vez primera vez que se da cuenta verdad vaya esto se le llaman columnas calculadas vaya eh, ¿Qué más podemos hacer con, con tablas? Tablas propiamente dichas, ¿verdad? Voy a explicar. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Fíjense. Yo voy a escribir una serie de 10 números. Eh, justo a la derecha de la tabla. ¿Para qué? Ya le voy a explicar. Ah, digamos que voy a llegar al 20. Solo por escribir algo. Ahora. Voy a alejar el zoom. Me voy a poner esto un poquito más cerquita de la tabla que tengo a la izquierda para que usted note el efecto. Vale. Aquí tengo estos números. Podrían ser cualquier cosa. Podrían ser las letras. Cualquier cosa que yo escriba. Entonces, voy a copiar hacia abajo aquí. Y vengo yo y digo, quiero insertar, quiero insertar tres filas a partir de la fila 10. Voy a posicionar mi puntero sobre la celda. Eh, sería la A10. ¿Dónde veo que dice A10? Aquí en el cuadro nombre. Y voy a dar clic derecho. Clic derecho. Me escuchan, que me, escu me escuché un sonido raro. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ingeniero. ¿Y ustedes oyeron el sonido? Una campanita. No. no. Ah, pues fue la mía. Sabe, que, a ver que le travesía yo aquí. Bueno, a usted lo están asustando, ingeniero. <laughs> Las paletas han de ir bajando por ahí. <laughs> me están asustando, de ver un sonidito de ping pong. Y yo dije, quizás me quieren tocar una serenata, pero solo dos notas. Bueno, decía que nos ubicamos aquí por la A10. Puede ser cualquier otra celda, pero necesito que usted note acá. ¿Qué es lo que no va a pasar? Y le digo, no va a pasar. Ya va a ver por qué. Me voy a ubicar por aquí y doy clic derecho. Voy a elegir insertar. Y voy a elegir filas de la tabla arriba. Voy a sombrear así y elijo insertar de nuevo filas de la tabla arriba. ¿Qué es lo que no pasó aquí es la pregunta? No agregó más filas. No agregó. Mantuvo. Exactamente no agregó más filas. Aquí dejó este rango intacto. Aquí sí agregó más filas. Pero, ¿a qué se debe? Es que cuando hablamos de tablas, señores, estamos hablando como que solo esta tabla tiene características aisladas del resto de la hoja. Es como que estemos diciendo, esta tabla ya no tiene nada que ver con lo que se encuentra aquí a la derecha. Cambios que yo haga aquí, no le van a afectar en nada lo que se encuentre fuera de la tabla. Y por cierto, que esto se llama una tabla estructurada. Por eso su nombre, ¿verdad? Porque es una tabla aislada de todas las demás. Me cuenta usted si, si le funcionó esto o no, o si tiene dudas. Funcionó. Funcionó, ¿verdad? Bueno, voy a deshacer cambios, ¿verdad? Por motivos de clase. Y voy a, eh, voy a eliminar este ranguito que ya no me sirve para nada. solo era para que usted viera el efecto. También dentro de una tabla tenemos algo que se llama insertar segmentación. ¿Qué es eso? ¿Qué es una segmentación? Esa palabrita suena muy elevada, sofisticada para nuestro nivel de Excel. Segmentación es nada más que crear filtros. Filtros, pero de manera gráfica. Es que el lío es que estamos acostumbrados a filtrar mediante el uso de... Los botoncitos aquí a la, a la derecha de cada encabezado. Así es como filtramos normalmente. Ay, pues sí, pero el lío es que tenemos que estar dando un clic aquí y ver qué, qué, qué podemos hacer para filtrar. Es decir, no tenemos los filtros a la vista. Tenemos que estar presionando estos botoncitos. Para eso existe la segmentación. ¿Y qué puedo hacer con segmentación? Bueno, primero me ubico dentro de la tabla. Luego me voy aquí a insertar segmentación de datos. Y digamos que yo quiero tener la posibilidad de filtrar usando segmentación, empleo y departamento. Doy clic a aceptar. Mm. Voy a alejar un poquito, pues, para que usted observe mejor. Me aparecen esta especie de panelitos, ¿verdad? Son unos panelitos ahí para que yo pueda filtrar. lo voy a arrastrar hacia la derecha. Miren, para empezar, veo que puedo moverlos. Cosa que con los filtros estáticos acá, no puedo mover los filtros y entonces digo yo mmm, yo solo quiero ver eh, solo quiero ver contable por ejemplo y aprieto contable y ya me aparecen solo los de contable miren empleos contables yo quiero ver director ingeniero ahí está me cuenta cómo le va Perdón, ingeniero, no vi cómo pudo sacar estos filtros así aparte. No sé si me puede ayudar a repetir. La, la segmentación. Ajá. Va, voy a quitar la, los panelitos. Si le voy a dar no clic crees? derecho en la barra de título y le voy a. Da, aprovechando, ¿verdad? ¿Cómo quitar la segmentación? Clic derecho al panelito, quitar empleo. Luego el otro, departamento. Clic derecho, quitar departamento. Voy a regresar a como estaba antes todo, ¿verdad? Pues porque ahorita todo está filtrado por medio de segmentación. Esto ya lo, ya lo sabemos hacer. Quiero ver si me queda algún otro filtro por ahí. No. Bueno, decía que tenemos que estar dentro de la tabla, ¿verdad? Dentro de la tabla. No podemos estar afuera. Dentro. En la ficha diseño de tabla. Tenemos el comandito arriba de herramientas que dice insertar segmentación. Y voy a elegir uno, dos, tres de los encabezados que tenemos en la tabla. Yo, por ejemplo, quiero segmentar por medio de empleo y por medio de departamento. Le pongo chequecito a los dos. Luego aceptar entonces me aparecen estos panelitos de segmentación me muevo un poquito a la derecha con todo y los panelitos de segmentación y digo no yo solo quiero ver contables ah pues le doy clic a contable y ya solo veo contables aquí miren o no yo solo quiero ver eh, ingenieros mecánicos bah, ahí están ¿De acuerdo? ¿Y sí? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, si yo quisiera filtrar por más de un nombre de campo o encabezado columna, pues simplemente con la tecla control digo, quiero ingenieros mecánicos y contables. Tecla control en este caso. Y ahí me van apareciendo, mire. Y así puedo yo utilizar la tecla control para que me vayan apareciendo más datos de la categoría de empleo. Y puedo yo combinarlos con departamentos, pues si ese es el objetivo. Quiero contable, empleo contable, director de ingeniero, director de unidad y ingeniero mecánico. Pero solo aquellos que estén en ingeniería. Que empezar a jugar aquí, ¿verdad? Con, con la tecla control. Solamente estos son los que cumplen estos requisitos. Bien. Ahí están. Esto, esto, esto que me dice contable aquí quiere decir que no hay ni uno que sea contable y que, per, que pertenezca a ingeniería. Pues sí, le veo el colorcito un poquito más difuminado, más suave. Ok, señores, ¿qué tal? ¿Nos está funcionando los, la segmentación? Sí. Perfecto. Sí, ingeniero. Sí. Una vez, Ajá, una vez que, se tenga, que se tenga segmentado, como por ejemplo esta tabla. Yo puedo crear con esta segmentación, eh, insertar, perdón, un, un gráfico. Sí. Pero solo con la segmentación. Sí, sí se puede. Claro que sí. Fíjese que eso no es parte del tema que vamos a ver hoy. Pero sí se puede. No le quita nada a la segmentación. Oye. Está bien. Bye. Ahora, si ya no quiero segmentación, es decir, quiero ver todo elijo este botoncito que dice selección múltiple. Ah, no, perdón, es el botoncito de borrar filtro. Igual en la otra, borrar filtro. También note lo siguiente. Hay ciertas fichas del Excel que son del tipo contextual. ¿Qué significa contextual? Ah, es que algunas fichas solo van a aparecer si tenemos activo previamente un paso anterior. ¿Cuál es en este caso? En este caso, yo tengo activas las segmentaciones. Tengo dos segmentaciones. Entonces me aparece la ficha segmentación. Ah. Si yo me vengo para acá, ya no veo segmentación acá arriba. Si yo me voy a una celda fuera de la tabla, ya no veo segmentación acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de tener activo por lo menos una de las segmentaciones para que me aparezca segmentación. ¿Y aquí qué puedo hacer? Ah, hay un montón de cosas, cambiarles el, el colorcito. vamos a poner rojito, no naranjita, esta verde y esta naranjita. Qué chivo. ¿Para qué hace juego? Eh? ¿Para qué hago juego con, con los encabezados de columna? Ah, pues le voy a poner naranjita, está también. Bah, ya se juego ahí con la tabla, miren, de esta manera usted llega a presumir cuando hay reunión ahí y usted dice, ahora les voy a mostrar eh, los datos de la empresa. Respecto a los salarios de estas personas que ganan demasiado, los vamos a liquidar. <laughs> liquidar, palabra un poco fuerte. <laughs> bueno, el punto es, imagínense tanta cosa que hay aquí, que, Dios mío, uno se queda asustado. Ya Ahora, vieron. diga, sí. Perdón, ¿y esta segmentación no la podríamos tener oculta? Siempre tienen que estar visibles. Por ejemplo, yo ya segmenté eh, un auxiliar administrativo. Fíjese que si ya segmentó, las puede eliminar, pero yo no veo nada que me diga aquí ocultar, por ejemplo. Solo me dice quitar. Ah, ajá, porque para el tema de una presentación, ¿verdad? Tenerlo por más estético. Sí, 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 le entiendo. Lo único que podríamos hacer es, después de haber filtrado por medio de segmentación, es quitar la, la segmentación, con quitar y el nombre de la segmentación. Oye. Está bien. Va. ¿Qué más? Ay, podríamos decir, híjole, esto de estar guiándome para abajo y luego para arriba, ay, no. Esto está muy difícil. Y si no, pues pudiéramos cambiar, digamos, la altura de esta segmentación. No, mucho, muy largo. Ok. Siempre en la ficha segmentación, pudiéramos decirle a el Excel que nos cambia el número de columnas. Es decir, ahorita solo tenemos una, una columna de los datos de segmentación. Aquí nos dice una. Ah, pues yo le voy a poner dos. Vamos a ver. No, le voy a poner tres. ¡Eh! ¿Mira? ¡Qué chivo! <laughs> Mire, es que yo me sorprendo todavía de ver estas cosas. Puedo estirar hacia abajo la segmentación. Hacia la derecha. O esas mismas medidas las puedo cambiar aquí en alto, ancho... De los botones, miren. Wow. O la altura de, de la segmentación. Ay, señores, miren, aquí hay donde darse gusto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, del tema no, no tengo duda, pero quería consultarle de las últimas dos clases, todavía no las ha subido. Eh, usted me habla de los videos. Sí, sí. Fíjese que yo no estoy a cargo de, de, de que aparezcan en la plataforma. Ajá. Ajá. No. Pero sí yo una vez les pasé el vínculo de cómo ver los videos sin necesidad de entrar a la plataforma. ¿Y en el WhatsApp. En el WhatsApp, sí. Ah, ok, ok. Ah, pues lo voy a buscar. Si no, Gracias, le, le investigo y mañana me recuerda para, ah, okay. para yo decirle está dónde están. Oye, porque ahorita no me recuerdo el vínculo. Sí, está bien. Si no, yo lo busco. No hay problema. Bye. Gracias. Bueno. Por último, señores, tenemos cómo asignarle el nombre a la tabla. Es decir, yo puedo hacer que la tabla estructurada que yo tengo ya hecha acá tenga un nombre. ¿Dónde está eso? En la ficha diseño de tabla, debo de ubicarme dentro de la celda, en cualquiera de las celdas, dentro de la tabla estructurada. En la ficha diseño de tabla, me voy acá al lado izquierdo y el Excel nos sugiere tabla 1, nombre nada descriptivo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esta opción de ponerle un nombre? Edita el nombre de esta tabla utilizada para hacer referencia a la misma en fórmula. Vengo yo y digo, ok, mi tabla se, llama, se va a llamar tabla sueldos, por ejemplo. Presiono Enter. Ya hemos bautizado, ¿verdad? Hemos bautizado nuestra tabla. Y si nosotros nos vamos a este, el cuadro de nombre, este cuadrito que se llama cuadro de nombre, podemos decir que vamos a elegir ese nombre dándole un clic a tabla sueldos. Y ahí lo tenemos, mire. Ya seleccionada la tabla. Ahí está, mire. Bien sombreadita toda la tabla. No tengo yo por qué hacer esto. Mire, esto de que, ay, voy a hacer esto, y que me voy a estar abajo. Nada. Nada de eso ya. Ok, señores. El día de mañana yo le voy a poner un ejercicio donde usted me va a practicar todo lo visto este día. Así que, eh, pues, se nos fue el tiempo y, y no, no, no nos quedó tiempo para hacer una práctica, pero el día de mañana sí. ¿Hay alguna pregunta? Ok, nos quedamos acá entonces. Pasen buenas tardes. Okay, gracias, buenas tardes. Mañana. Bueno. Buenas tardes.